Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, aquí en una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben, está disponible para que lo vean, para que lo escuchen, para que simplemente lo tengan ahí guardadito y lo puedan apreciar en el momento que ustedes gusten a través de mi canal de YouTube el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde, donde ustedes se encuentran cada sábado exactamente a las 5 de la tarde, el programa correspondiente a cada semana, pero en cualquier momento, en cualquier día, a cualquier hora pueden consultar el canal y encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Así que ya lo saben, amigas y amigos, para cuando ustedes puedan quieran y gusten, ahí están disponibles a su disposición para cuando ustedes lo deseen, centenares de programas. En un programa que además siempre lo repito y lo lo insisto mucho, que no tiene ningún fin más que el de divulgar, de platicar de historia. No hay ningún interés económico, no está monetizado como eso hoy se dice, y es simplemente por el gusto, por la pasión de compartir con ustedes un poquito del pasado, a veces mexicano, a veces de otros países, pero siempre hablar de la historia. Por supuesto, les agradezco también los muchos comentarios que me hacen llegar, ya sea en mí, propio correo electrónico villalpanohistoriador.com, en mi página de Facebook Villalpando Historia o bien en los comentarios que se permite hacer también en este mismo canal de YouTube así que amigas y amigos sean bienvenidos bienvenidas y si les parece a ustedes bien vamos a iniciar el programa de hoy y por ello quiero que continuemos si a ustedes les parece bien platicando del tema que dejamos Inacabado la semana pasada, el de qué hacen, qué hicieron, a qué se dedicaron, bueno, qué hacemos con los expresidentes de la República. Dimos rápidamente un paseo en buena medida a lo largo del siglo XIX y algunos tramos ya del siglo XX y simplemente, y quiero agradecer también especialmente, pues varios comentarios que ustedes me hicieron de que me faltaron. Pues presidentes y sí, sí me faltaron varios. Inclusive traté de advertir de que habiendo tantos en el siglo XIX solamente había elegido algunos cuantos como prototípicos de lo que hicieron, de cómo vivieron, a qué se dedicaron después de la presidencia de la República. Pero me señalaron algunos de ellos que simplemente los comentaré muy rápido. Miren, del siglo XIX también vale la pena comentar un poco acerca del caso de Manuel Gómez Pedraza, que fue presidente de la República por tres meses allá en el 1828, pero que sin embargo tendría una larga vida todavía de casi tres décadas posteriores como expresidente. ¿A qué se dedicó Manuel Gómez Pedraza? Por una parte, siguió siendo político. Fue senador varias veces, fue diputado, inclusive se presentó en un par de ocasiones a la candidatura a la presidencia de la República que no volvió a obtener, pero sin embargo su presencia fue importantísima porque Manuel Gómez Pedraza se va a convertir, y lo será por casi 20 años, en el gran maestre de la logia masónica escocesa. Es él quien en realidad domina el escenario político mexicano porque es el que está al frente al mando de los masones de la logia escocesa. Es el que tira los hilos del movimiento político de su tiempo y aunque no fue nuevamente presidente, aunque ocupó la senaduría en algunas ocasiones, pues sí... Sin embargo, él estaba presente en todas las decisiones políticas importantes. Y hay que decir, por otra parte, en cuanto a su vida privada, que fue un hombre muy ordenado y que amó profundamente a su esposa. Y cuando muere, la carta que le deja, sabiendo que estaba ya en sus últimos momentos de existencia por enfermedad, simplemente le dijo, ah, señora, ¿quién pudiera ser eterno para amarla a usted? eternamente. Así son las últimas palabras que escribió Manuel Gómez Pedraza para su señora esposa, que quedaría en ese momento viuda, por supuesto. Otro más, del que ya platicamos en alguna ocasión hace poquito, es el caso del general Nicolás Bravo, quien fuera presidente de la República en tres ocasiones y que después de serlo tuvo una participación pues muy activa todavía en el escenario nacional. Primero, en 1847, recuerden ustedes, va a ser el comandante militar del punto de Chapultepec. En la batalla del día 13 de septiembre, bajo sus órdenes está en ese momento el Colegio Militar. Es el día en que se cubren de gloria los aguiluchos cadetes de esa institución gloriosa, pero el que está al mando de ellos, el que tiene a su cargo toda la defensa del Cerro de Chapultepec, es Nicolás Bravo, que será finalmente derrotado. Y hecho prisionero. Más adelante será gobernador del estado de Guerrero, casi que de la mitad de la parte serrana de ese estado, y como también sabemos, pues va a morir en Chilpancingo, ya hasta 1854, víctima de una enfermedad penosa, como se decía entonces, la sífilis, de la cual también contagió su esposa, la que va a fallecer exactamente el mismo día. Este fue Nicolás Bravo. Otro también interesante de ese mismo tiempo, don Valentín Gómez Farías, que en efecto debía haberlo mencionado en el capítulo anterior, y de él hay que decir que después de que dejó la presidencia de la República a principios de 1847, pues se va a convertir en una especie de líder moral del Partido Liberal Mexicano, porque él era de alguna manera el decano. El veterano de los liberales, agrado tal, aún en su ancianidad, que en el Congreso Constituyente de 1857 lo van a designar presidente honorario del mismo, y el día 5 de febrero de ese año, cuando se jura la Constitución, él será designado unánimemente presidente del Congreso y será además el primero en jurar la Constitución. En un Momento muy, muy, muy peculiar porque es una constitución que garantiza finalmente la libertad de creencias. Y los diputados van a jurar frente a un crucifijo y a un evangelio. Y el primero de ellos, el primerito que lo hace, es el propio Valentín Gómez Farías, quien va a morir al año siguiente. Y fíjense, en plena guerra de reforma, en la Ciudad de México, en Miscoac, ahí muere en su casa, donde está hoy el Instituto Mora. Y por razones de su liberalismo, la iglesia no permitió que fuera enterrada en un camposanto de los normales sagrados, así que tuvo que ser sepultado en los propios patios de su casa allá en Miscoac. Este fue Valentín Gómez Farías. Y cerremos algo del siglo del siglo XIX también comentando el caso del general Manuel González. Quien fuera presidente de la República, ya sabemos, entre 1880 y 1884, cuando en un pacto con su compadre Porfirio Díaz, este le cedió la presidencia a un cuatrenio y Manuel González se comprometió a devolverse la cosa que hizo y don Porfirio lo premió nombrándolo literalmente gobernador del estado de Guanajuato, en donde al parecer hizo mucho bien, ¿eh? mucha obra pública, pero compartía o departía su tiempo entre el Guanajuato y su hacienda en Chapingo, donde hoy está la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, aquí en el Estado de México, cerca de Texcoco, esa hacienda pertenecía a Manuel González, en donde venía a pasar pues horas de reposo y de deleite, porque se dice que pues quizás el problema de haber perdido un brazo de que le fue amputado después de la batalla de Tecuac, quizás había provocado en él desórdenes hormonales y no le bastó con haber, como ya lo platicamos en alguna ocasión, haber roto su matrimonio con doña Laura Mantecón, en haber contraído, no nuevas nupcias, pero sí nuevas relaciones con doña Juana Catalina Horn, sino que además también para saciar sus aptitudes o sus apetitos sexuales, mejor dicho, trajo, mandó traer de una región turca, la Circasia, a una mujer que le decían la Circasiana que tenía viviendo, en su hacienda de Chapingo, que se supone era experta en estas artes amatorias, y ahí pues iba a pasar días de solaz y de diversión, Manuel González. Cuando muere, será sepultado también ahí en Chapungo, y dicen que el fantasma de esta mujer, la siricasiana, todavía ronda por los pasillos de lo que hoy es la Escuela Nacional de Agricultura. Claro, son mitos, ¿eh? Por supuesto. Y vámonos rápidamente a tres expresidentes del siglo XX que tampoco hablé de ellos y que ya me los recordaron por supuesto que aunque fueron mínimos fueron los presidentes peleles los llamados así porque estaban a las órdenes del jefe máximo de la revolución Plutarco Elías Calles del cual sí ya hablamos la semana anterior y en esos seis años en que Calles gobernó a través de estos peleles como los bautizó José Vasconcelos pues él siguió siendo el hombre fuerte del país y ellos, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, pues simplemente obedecían las órdenes del jefe máximo. Con Emilio Portes Gil se inicia esta tradición mexicana de darles algún tipo de empleo o una especie de pensión disimulada a los expresidentes. Emilio Portes Gil después de dejar la presidencia será Procurador General de la República, será embajador de México en Francia, será presidente del Partido Nacional Revolucionario y después durante largo tiempo fue premiado con una posición burocrática muy cómoda, la de presidente de la Comisión Nacional de Seguros, cargo que va a ejercer hasta su muerte. Es decir, cobró siempre del Estado. También, otro caso más, Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente de un... Únicamente un par de años, cuando se retira, el presidente Lázaro Cárdenas, que era su paisano michoacano, le va a dar un cargo de tipo gerencia en alguna de las muchas filiales de petróleos mexicanos, en ese momento, llamada Petromex, todavía no era Pemex, pero ahí en Petromex y después Pemex, ahí trabajará muchos años el ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio, el nopalito famoso que vivió pues también del erario público al terminar la presidencia. Y el general Abelardo Rodríguez, el otro de los Peleles, el otro de este, de este triunvirato de presidentes manejados por calles, también por una temporada será gobernador del estado de Baja California Norte, también va a ocupar un puesto militar cuando la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ávila Camacho lo designa comandante de la región militar del Golfo, y al terminar la guerra, decidió de plano dedicarse a sus negocios personales, tenía muchos en la Baja California, y de eso va a vivir, no va a requerir pensión ni trabajo en el erario público, sino que se va a dedicar a sus negocios personales, en los cuales, se dice, le fue bastante, bastante bien, según los testimonios de muchos baja californianos. Estos son los presidentes que me faltaba mencionar. Y la semana anterior justamente nos quedábamos en el caso del general Lázaro Cárdenas, que simplemente reiteraré, que después de la presidencia fue vuelto a llamar al servicio, particularmente militar, como general de división, primero como comandante de la zona del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, después como secretario de Guerra y Marina, y más adelante le van a conferir la comisión del río Balsas. Para que tenga algo de ocupación, y salvo cuando apoyó a la revolución de Fidel Castro allá en Cuba, don Lázaro Cárdenas no se volverá a meter en la política activa mexicana. Le decían la esfinge de Quiquilpan precisamente por ese silencio que manifestaba, porque él fue el que puso el ejemplo a los expresidentes de manejarse contacto con discreción y apartados de la vida pública. Este es Lázaro Cárdenas. Ahora bien, su sucesor en la presidencia, el general Manuel Ávila Camacho, cuando dejó la silla presidencial, él sí se retiró por completo a sus negocios personales. Vivía en la antigua hacienda de la Herradura, aquí en el Estado de México, misma que él fracciona, va a vivir de eso de haber construido o haber permitido que se edificara un fraccionamiento de lujo, no tendrá problemas económicos, pero sin embargo su salud, a pesar de que era joven, estuvo muy, muy, muy lastimada porque ya desde la presidencia de la República, quizás debido a su obesidad, había sufrido varios infartos y pues permanecerá en ese estado latente de la amenaza de un ataque al miocardio hasta que finalmente fallezca precisamente por una causa por un mal cardíaco. Manuel Ávila Camacho que por supuesto ya jamás se inmiscuyó ni se metió en la vida política mexicana. Ahora bien, el caso siguiente sí es más complejo, el de Miguel Alemán Valdés. Primero, hay que recordar que él es presidente de la República, el primer civil, pero que sin embargo desde su propio sexenio se manejaba esa idea que de vez en cuando aflora entre las clases políticas mexicanas de la reelección presidencial. Se dice que Miguel Alemán sí soñó con la posibilidad de ampliar el periodo presidencial vía la reelección o vía simplemente de una ampliación de por lo menos dos años más, convertir el sexenio en ocho años de presidencia. Finalmente no lo consiguió en buena medida, también se dice, por la influencia, de alguna manera discreta, silenciosa, pero vital y presente, de don Lázaro Cárdenas, que es quien indica o da el ejemplo de que todos tienen posibilidad, pero cumpliendo los turnos sexenales. Así que nada de reelección, nada de continuar el poder. Esta, esta, esta mención de reelegirse ha aparecido varias veces en este último siglo mexicano con el caso de Miguel Alemán. Se comentó también en los días de Carlos Salinas de Gortari. Se ha comentado recientemente en este mismo sexenio. Y todos han sido intentos fallidos seguramente por la... Intencionalidad de los corifeos de los presidentes en turno. ¿eh? Yo creo que ellos no alcanzan a acariciar la idea de quedarse, así lo, así lo espero, simplemente son sus pues seguidores, sus fanáticos, los que andan proponiendo esta medida de alargar los periodos presidenciales o permitir de plano la reelección. Pero el primero, el primero que se sabe que lo intentó es Miguel Alemán en época ya contemporánea. Antes, indudablemente, lo hizo Benito Juárez, antes lo hizo, por supuesto, Porfirio Díaz, y también lo intentaría, pero fracasó y fue asesinado Álvaro Obregón. Pero, pues Miguel además tuvo que conformarse con dedicarse a sus negocios personales que fueron muy, pero muy fructíferos, por una parte el desarrollo de la Bahía de Acapulco, y por otra parte, a la larga, pues a través de sus hijos, intervenir directamente en empresas televisoras o en empresas aeronáuticas, pero como él también tenía intención de seguir figurando, le crearon un puesto específico, el de presidente de la Comisión Nacional de Turismo. Se encargaba de este ente extraño que ya no existe para promover el turismo mexicano que era presidido por el propio expresidente Miguel Alemán Valdés, que de esta manera, pues de alguna manera satisfacía su interés, su vanidad, digámoslo con toda claridad, de seguir figurando, aunque fuera al frente de este Consejo o Comisión Nacional de Turismo, cargo que desempeñó hasta, hasta su muerte. Luego, un presidente... Que sí, de plano, se retiró por completo de la vida pública. Me refiero a Adolfo Ruiz Cortines. Este sí es un caso sumamente interesante de, de plano, desaparecer. Se sabía de su existencia porque finalmente, de vez en cuando, las noticias periodísticas daban cuenta que lo habían visto en tal o cual lugar, particularmente porque le gustaba ir a jugar dominó al antiguo café de la parroquia allá en el puerto de Veracruz en donde vivía. Por cierto, cuando vayan de paseo a Veracruz y si tienen tiempo y manera y ganas de ver cómo vivía un expresidente dignísimo en su papel de haber sido jefe del Ejecutivo y permanecer al margen de cualquier tipo de controversia, discusión y simplemente de pasar desapercibido, visiten ustedes. La casa de don Adolfo Ruiz Cortines, que está en el puerto de Veracruz y que admite visitantes, es una especie de museo. Es una casa de clase media, sencilla, amueblada con buen gusto, pero con lo elemental. Y allí vivió, a partir de que dejó la presidencia de la República y hasta su muerte. Don Adolfo Ruiz Cortínez, con toda modestia, con toda sencillez, inclusive su esposa, su segunda esposa, doña Marisa Aguirre, lo abandonó en estos años y él vivía solo con una mujer que lo acompañaba y que le hacía las veces de, entre, ama de llaves, amante, enfermera. Bueno, pasó sus últimos años literalmente en la soledad, en esta casa que es muy bonita, a mí me gusta mucho. Una, clase, una casa, repito, modesta, sencilla, de clase media, en el puerto de Veracruz, y sin jamás dar nota, ni escándalo, ni tratar de influir, ni de meterse en asuntos políticos. Se mantuvo absolutamente al margen de la vida política nacional, don Adolfo Ruiz Cortínez. De veras. Si van a Veracruz, visiten la casa de Luis Cortines que es una gratísima experiencia. Bueno, hasta el closet con la poca ropa que tenía, porque era muy parco hasta para el vestir. Uno que otro traje y ropa adecuada para el clima de Veracruz, esto es lo que tenía Adolfo Ruiz Cortines que repito, vivió con toda modestia hasta el final de sus días. En cambio, en cambio en el sentido realmente específico a la palabra quien no pudo disfrutar la vida fue su sucesor don Adolfo López Mateos López Mateos desde que dejó la presidencia comenzó a padecer los males terribles de este aneurisma cerebral que finalmente lo llevara a la tumba poco pudo hacer López Mateos eh Fíjense, al dejar la presidencia de la República y conociendo el interés que tenía él por el deporte y por haber promovido y conseguido que en México se llevaran a cabo en 1968 los 19 Juegos Olímpicos Modernos, la Olimpiada de México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz designó a Adolfo López Mateos presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero poco pudo estar al frente de este esfuerzo notable porque México organizara la Olimpiada, ya que pronto, pronto, muy pronto cayó sin sentido, perdió el conocimiento y va a permanecer varios años en un estado de coma hasta que finalmente muera. Pero, eso sí, al dejar la presidencia y antes de este suceso terrible, tuvo tiempo en su vida privada de divorciarse de doña eva sámano lópez mateos y de casarse contra el matrimonio inclusive religioso con su segunda esposa con la que tendrá varios hijos y que será a ella quien le toque ver cómo se desvanece su marido y sin embargo en los pleitos familiares doña eva sámano lópez mateos aparecerá como la viuda oficial del expresidente López Mateos. Esos son los conflictos familiares que no me meto, pero simplemente decirles que el presidente López Mateos permanecerá varios años en ese estado vegetativo de coma sin haber recobrado jamás el conocimiento hasta que falleció. En cambio, el que sí dio muchos motivos para mil cosas es el expresidente Gustavo Díaz Ordaz miren, para empezar estaba enojado con su sucesor Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz una vez que abandona la presidencia va a guardar silencio casi por completo por seis años eso sí, a sus amigos como Luis M. Farías y algunos otros que lo iban a visitar con ellos sí se explayaba maldecía criticaba, se quejaba de haber designado, porque no le quedaba de otra, a Luis Echeverría. Este enojo, este rencor que tiene, de alguna manera va a encontrar salida cuando sea presidente de la República José López Portillo, quien tenía aprecio por Gustavo Díaz Ordaz, porque cuando don Gustavo fue presidente, López Portillo había sido director general jurídico de la presidencia de la República, acordaba con él, trabajaba con él, tenían una muy buena relación y López Portillo en agradecimiento decidió rescatar a don Gustavo Díaz Ordaz de ese exilio interior en el que vivía en su casa del Pedregal y darle un poquito de realce y juego y decidió, como en alguna ocasión lo platicamos aquí en este programa, Decidió designarlo, nombrarlo el primer embajador de México en España. En la reapertura de relaciones con este país, cuando termina finalmente la dictadura franquista con la muerte de Francisco Franco, cuando se establece la monarquía democrática representativa a cargo de Juan Carlos y con el presidente Adolfo Soares, México entabla relaciones nuevamente con España y el primer embajador designado por nuestro país es precisamente Gustavo Díaz Hordas, quien solamente va a estar unos cuantos meses al frente de la embajada porque no le gustó, porque abandonó de plano el lugar sintiéndose mal, enfermo, tenía un problema con los ojos y dejó votado literalmente el trabajo diplomático mexicano allá en España, y eso sí, aprovechó en una declaración de prensa que seguramente todos ustedes han visto que se encuentra en YouTube, aprovechó también para decir que él era, él, Gustavo Díaz Ordaz, el único responsable por la decisión política, jurídica, histórica, que tomó para sofocar el movimiento de 1968 él mismo, casi exigiendo que le agradecieran haber salvado a la patria en ese momento tan especial. Gustavo Díaz Ordaz, quien regresará a México después de este intento fracasado de ser diplomático que no pudo con él por sus enojos, por sus molestias, por su forma de ser tan temperamental y regresará finalmente para morir aquí en su casa del. Pedregal. Así que esta es la historia más o menos de los presidentes de la República hasta esa época. Y si se fijan, pues ha habido de todo un poco. Desde que los que se retiran con toda discreción, como Luis Cortines, con cierta participación, como Lázaro Cárdenas, hasta los estridentes, estridentes como Miguel Alemán o como Gustavo Díaz Ordaz. Pero amigas y amigos, no se vayan, que regresamos en un momentito más. Aquí seguimos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa. El segundo, además, también que dedicamos para recorrer, conocer la vida de los expresidentes de la República Mexicana. Lo que hicieron después de que dejaron la silla presidencial. Claro, en muy breves trazos y de manera muy, muy rápida. Simplemente porque está de moda el tema. Volvió a brincar este asunto con lo que hará. Nuestro presidente actual, una vez que deje el cargo a partir del día primero de octubre de este mismo año. Es un tema interesante, ¿eh? porque hemos visto ya diversos ejemplos de actitudes personales de presidentes entre los que se alejan radicalmente o los que quieren seguir participando de alguna manera, o bien. Los que seguían cobrando del erario público, cosa que ya no sucede, pero que de todo ha habido. Desde el momento mismo que México se volvió una nación independiente, ha existido siempre esa cuestión de qué hacer con los expresidentes. Muchos presidentes, pues no llegan porque han muerto en el encargo. Muchos otros tampoco han podido disfrutar la vida post-presidencia, pero muchos otros también sí si lo han hecho algunos de buena manera otros con molestias pero simple y sencillamente es parte de nuestra historia y es una historia además que se continúa porque es finalmente pues parte de esta trayectoria mexicana en el que bajo nuestro sistema de gobierno republicano hay un presidente de la república y después cuando deja de serlo hay que saber qué hacer con él ya sabemos hoy en día que no hay pensión presidencial de alto nivel, simplemente tendrán derecho por cesantía, por haber sido cesados por mandato constitucional, a una pensión del ISTE, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, porque efectivamente desempeñaron una función pública. Pero además también que tienen obligatoriamente toda su vida. Sea esta larga o sea esta cor corta, que mantener en reserva, en discreción, en secreto, los asuntos que hayan pasado por sus manos. Las decisiones, las resoluciones, deben mantenerlas totalmente bajo secreto profesional. Es una de las misiones importantísimas de un expresidente. Inclusive, aun cuando escriben sus memorias, no pueden entrar a detalle, a narrar, pues parte de las negociaciones o de las reflexiones o de las informaciones que tuvieron para tomar tal o cual decisión. El secreto profesional es obligado para los expresidentes. Muchos de ellos pueden hacerlo finalmente en memorias que escriben y que dejan al para después de su muerte póstumas, para ser publicadas de manera póstumas, pero mientras tanto deben conservar en el más absoluto secreto los asuntos, sobre todo cómo se desarrolló internamente cada decisión que tuvieron a su cargo. Pero bueno, vamos a continuar con algunos más y vamos ya a la época contemporánea de 50 años atrás. El primero de ellos, en esta lista, siguiendo el orden consecutivo que ya hemos desarrollado es Luis Echeverría Álvarez, que ha sido el más longevo, tanto en edad de nuestros presidentes, como el más duradero como expresidente. Fíjense, él dejó la presidencia de la República en el año de 1976 y falleció apenas hace un par de años. Vivió casi el mismo tiempo para llegar a ser presidente que lo que vivió de expresidente más de 45 años de expresidente, alcanzando los 100 años de edad. Luis Echeverría también tuvo intentos de seguir interfiriendo, participando en la vida pública nacional. Él nunca pensó en reelegirse, no, al contrario, él lo que soñaba es llegar a ser algo así como secretario general de las Naciones Unidas, cosa que era imposible, se le frustró, pero él sí siguió interfiriendo directamente, por lo menos al principio de la época del presidente José López Portillo, a quien él mismo designó su sucesor y pensó que por esto tenía derecho a meterse en lo que no le importaba. El propio López Portillo cuenta en sus memorias cómo tuvo que soportar las llamadas telefónicas por la red presidencial que le hacía el expresidente de la República, quien además visitaba a los secretarios de Estado y le imponían decisiones, que además también, bueno, inclusive llegó a protagonizar alguno que otro momento de molestia para el presidente porque Luis Echeverría quería seguir mandando, lo cual va a obligar a José López Portillo literalmente a exiliar. Del país a Echeverría, de manera muy decorosa, muy digna, como embajador de México, fíjense, en la UNESCO, allá en París, y luego alejarlo todavía más y mandarlo como embajador después a Australia y a las Islas Fiji, allá hasta el lejano oriente, porque había que mantenerlo a distancia. No era suficiente comandarlo a París, a la UNESCO, sino que tuvo que alejarlo todavía más. Por la constante molestia que representaba, las constantes intervenciones, interrupciones. Era un metiche, pues, Luis Echeverría. Así que tuvieron que mandarlo literalmente al exilio. Y ya después, al final, cuando regresa, se va a pelear con el propio López Portillo. Cuando ambos eran ya expresidentes, públicamente se dijeron de cosas, inclusive con una esquela pagada que el presidente López Portillo le respondió. ¿Tú también, Luis? En fin, finalmente Luis Echeverría vivirá en su casa de San Jerónimo dedicado a sus asuntos personales, tenía pensión presidencial y además también a cuidar su granja que ahí estaba, a atender a sus hijos a su esposa, doña Esther uno que finalmente va, va a fallecer y que, pues, lo llevará a lo largo del tiempo a ser una especie de deidad protagónica que de vez en cuando era requerida para algún tipo de declaración, inclusive había una especie de dicho de que si visitabas San Jerónimo era como visitar al diablo, te quemabas, y también, pues en otra ocasión bastante seria, tratar de intervenir en la decisión de designar candidato presidencial cuando la muerte de Luis Donaldo Colosio, cosa que el presidente Salinas no permitió, pero sin embargo se apersonó con él. El, el expresidente Luis Echeverría para presionarlo. Más adelante, en la época del presidente Fox, Luis Echeverría fue acusado justamente de crímenes contra la humanidad en los años de la Guerra Fría. Después de la guerra que tuvimos aquí en México, una guerra secreta en contra de las guerrillas, de haber desaparecido a muchos guerrilleros y de haber sido en realidad el causante del 68. Inclusive fue detenido y fue puesto en prisión domiciliaria en su propia casa hasta que finalmente el juicio ya se sobreselló y no pasó nada. Pero ha sido el único presidente de la República que ha sido denunciado y que se le ha iniciado un proceso judicial, aunque ya por la edad no iría a la prisión, sino que simplemente estuvo con arraigo domiciliario. Finalmente, como todos sabemos, va a morir apenas hace, hace poco tiempo relativamente, ya en el silencio absoluto. Su última aparición pública fue cuando lo llevaron literalmente en silla de ruedas a vacunarse contra el COVID, ya un anciano muy venerable, y pues será la existencia más longeva como expresidente, la de Luis Echeverría Álvarez. Tenía eso sí modo de, vi de, vi de vivir, no tuvo que pasar penurias y su vida familiar y personal y sentimental siempre fue muy pero muy ordenada y lamentó sinceramente y le fue para pues, él muy muy triste y muy, muy agobiante el fallecimiento de su esposa María Esther Zuno de la cual él sí estaba profundamente enamorado y fue, eso sí hay que decirlo, su única pareja toda la vida. En cambio, el siguiente presidente de la República José López Portillo, él sí dio de qué decir. Para empezar, de que se retiró a su casa, una mansión fastuosa que fue llamada comúnmente la colina del perro, producto evidentemente pues, de negocios muy extraños, una gran, gran casa que se veía hacia las afueras de la Ciudad de México con rumbo a Toluca, con una torre inclusive que era como una biblioteca y en donde va a vivir pero en medio del escándalo familiar que él mismo va a provocar cuando decide divorciarse, separarse de su esposa Carmen Romano, pasar por varias aventuras que tuvo por ahí, para finalmente contraer matrimonio con una actriz que también acaba de fallecer hace relativamente poco tiempo, Sasha Montenegro, una de las famosísimas actrices mexicanas de las épocas de las películas de ficheras. Bueno, con Sacha Montenegro va a el matrimonio, va a tener varios hijos, pero nuevamente fue protagonista de escándalos tremendos, porque los hijos de su primer matrimonio evidentemente están en contra de este segundo, y en la distribución de bienes se hace un problema gigantesco que lleva a tal grado a que Sacha Montenegro finalmente también abandone y se divorcie de José López Portillo, quien se va a quedar literalmente solo, y... Escuchen esto, en la ruina, a pesar de tener pensión presidencial, tenía que cubrir las pensiones de mantención de sus hijos menores y entonces está en apuros económicos muy serios y va a llegar al extremo, quizás para algunos de muy mal gusto, de vender su propia imagen y aparecer en las etiquetas y en la publicidad de un tic tequila que se llamó Don José en donde los anuncios, las etiquetas de las propias botellas, aparece José López Portillo, vestido de charro, anunciando este tequila, don José. Finalmente, cuando fallece, casi en la soledad, va a alcanzar eso sí el beneficio de que en su momento el presidente Vicente Fox autorice la ayuda del Estado para poder recoger sus restos, poderlos velar, poderlos inhumar. Así que José López Portillo sí pasó una existencia bastante movida. Le dio tiempo, eso sí, de escribir sus memorias, que son un documento importantísimo y muy, muy interesante para entender al México de nuestro tiempo. Pero, sin embargo, pues esta vida se vio afectada, no porque interviniera en política, que ya no le interesó, sino por los escándalos personales, familiares, maritales que tuvo José López Portillo. Y luego, luego seguirá. Miguel de la Madrid. Que al contrario, López Portillo tendrá una existencia después de que deje la presidencia de la República bastante sosegada, muy decorosa, muy ordenada. Primero porque encontró trabajo, encontró trabajo y los siguientes dos presidentes de la República, tanto Carlos Arias de Gortari como Ernesto Cedillo Ponce de León, le van a dar empleo a Miguel de la Madrid. Lo van a designar. Fue por 12 años, por dos sexenios completos, director general del Fondo de Cultura Económica, la editorial más importante mexicana y de habla hispana, que es del gobierno de la República de México, pues va a tener al frente de ella a Miguel de la Madrid y lo va a hacer muy, pero muy decorosamente y con mucha distinción y elegancia. ¿eh? Eso, quizás los mejores momentos del Fondo de Cultura Económica estarán bajo el mando directo del expresidente Miguel de la Madrid. Y bueno, por supuesto hay que recalcar que Miguel de la Madrid mantendrá siempre una vida ordenada, decorosa, muy seria, siempre además en pareja armónica con su esposa, doña Paloma Cordero de la Madrid, con quien va a mantener un matrimonio impecable el resto de su vida, sin ningún tipo de escándalos. Al contrario de López Portillo, Miguel de la Madrid fue de lo más recatado, pudoroso, ordenado, discreto y serio. Nunca más se volvió a meter en asuntos políticos tampoco. Y pues simplemente vivió, repito, 12 años como director general del Fondo de Cultura Económica. Después se retirará a su casa allí en el, en el centro de Coyoacán, en donde va finalmente a morir. Y además también, pues es, es él el que expide aquel decreto de otorgarles pensiones a los expresidentes de la República con un sueldo equivalente al de secretario de Estado. Es Miguel de la Madrid quien lo establece y lo formaliza, aunque de alguna manera ya venían cobrando por otras vías. Bueno, Miguel de la Madrid es el que lo hace formal, un, una prestación que hoy ya no existe. Recordemos que el presidente López Obrador derogó ese decreto y los expresidentes ya no cobran una pensión especial, ya no lo cobran, pero de la Madrid lo establecerá y finalmente con él pues los expresidentes tendrían una manera honesta de vivir, complicada, sí, recuerden que en otros países, y ya lo platicamos la semana anterior, ¿qué hacen con los expresidentes? Bueno, en algunos de ellos los nombran senadores vitalicios, en otros los designan Miembros de los Consejos de Estado, bueno, y en otros radicalmente, como Estados Unidos y como ahora el caso mexicano, pues a ver de qué viven, se van a la calle y tendrán que trabajar de su propio esfuerzo o conformarse con la pensión que otorga el ISTE. Esto lo establecerá, y en su momento Miguel de la Madrid, y después ya desapareció. El siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, que comienza ya la lista de los presidentes o expresidentes que todavía viven. Carlos Salinas de Gortari, una vez que deja la presidencia, recuerden ustedes, tendrá un pleito, será protagonista de un pleito tremendo con el, expresi con el presidente en turno, Ernesto Cedillo, que llegó al extremo de que Carlos Salinas de Gortari inclusive se declaró en huelga de hambre, allá cerquita de Monterrey, en donde pues hará todo un alarde publicitario para defender a su hermano Raúl, que estaba siendo investigado y detenido pues salinas de cortar y el expresidente, hará una huelga de hambre que fracasa y a partir de ahí será vivir fuera de México vive en Europa particularmente en Irlanda y España y ha dedicado toda su vida a esta estancia en el exterior escribió sus memorias varios otros libros más y pues simplemente allí está todavía ahí sigue viviendo en Europa presente porque Aquí no dejan de hablar de él para bien o para mal. Y sin embargo, pues no consta que él se haya metido, más allá de esta experiencia nefasta que tuvo con el presidente Cedillo, no se ha vuelto a meter en política mexicana. Pero sin embargo, pues aquí sigue siendo el innombrable. Le achacan todavía miles de cosas. Particularmente una, la de ser el que trajo a México el neoliberalismo, pero de todas maneras en todos los males aparece el nombre de Carlos Arnías de Gortari, aún sin deberla ni temerla, y sigue viviendo en Europa. Su sucesor, Ernesto Cedillo, también el inmediatamente que deja la presidencia, que es el presidente además que entrega en la alternancia al Partido Acción Nacional el Poder Ejecutivo Federal. Ernesto Cedillo se va a ir a trabajar a los Estados Unidos de América, donde actualmente vive, en dos asuntos muy concretos. Primero, en una universidad norteamericana como profesor. Segundo, en las Naciones Unidas como consultor. Y todavía tercero, en algunos consejos de administración de empresas ferroviarias. Pero, lo interesante es que Ernesto Cedillo es el primer presidente que sí renunció efectivamente a su pensión presidencial y que vive de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, sin necesidad de la pensión a la cual, repito, renunció desde el momento en que fue expresidente. Vive actualmente con su señora esposa, con doña Nilda Patricia Cedillo, y se dedica a dar clase, a investigar, a trabajar con compañías ferroviarias, pero vive de su esfuerzo. Esto es algo notorio. ¿eh? No sabemos de qué vive Carlos Añas de Gortari, pero sí sabemos de qué vive Ernesto Cedillo Ponce de León, como también sabemos de qué vive su sucesor Vicente Fox. Él fue presidente de la República de 2000 a 2006, cuando dejó de serlo sí gozó de la pensión presidencial, hay que decirlo, pero se retiró como hasta la fecha. A su rancho de San Cristóbal, allá en Guanajuato, en donde vive y en donde aparece periódicamente todavía en medios de comunicación y en redes sociales, normalmente con comentarios como los que él acostumbraba. De esos bastante obtusos, a veces ofensivos, a veces fuera de lugar, a veces atinados, pero él sí ha permanecido presente de alguna manera en la vida pública mexicana, aunque sin puesto, sin cargo simplemente viviendo de su propio trabajo en su rancho San Cristóbal, que recuerden que fue motivo hasta de escándalo cuando él propuso dedicar una parte a cultivar marihuana, porque él estaba a favor de que se legalizara este producto. Bueno, de esto, a esto se ha dedicado Vicente Fox Quesada y además a dar qué decir. Le gusta mucho aparecer en redes sociales, aparecer en noticias, diciendo barbaridad y media o a veces diciendo cosas con un poco más de cordura y atinadas. Vicente Fox. Luego, el expresidente Felipe Calderón, como todos sabemos, dejó la presidencia de la República. Primero decidió irse un par de años a la Universidad de Harvard como profesor, después regresará y con el cambio de gobierno y cuando asume el actual titular del Poder Ejecutivo, se irá a España. Vive en España, no tiene presión. Pensión presidencial, es más, ya desde antes la había cedido, la había donado su pensión a una organización de apoyo a niños con cáncer, sin embargo, la pensión ya se la quitaron y vive de su trabajo, ya sea de conferencista o bien en la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, que es donde trabaja Felipe Calderón, dedicado a cuestiones de cambio climático y a cuestiones. Pues especial, especializadas en automovilismo. Así que tiene que trabajar de su propio esfuerzo. Lo mismo, tampoco sabemos, al contrario, digo lo mismo porque vive en España, pero no sabemos de qué viva en realidad el expresidente Enrique Peña Nieto. Vive en España, se exilió, se autoexilió, primero divorciándose además también de la que fuera su esposa. Durante su gobierno, la actriz Angélica Rivera, consiguiendo una nueva pareja, de la cual ya también ya se separó, pero vive en España. Fíjese, llama la atención que en el del caso del presidente Salinas y el presidente Peña, no sabemos de qué viven. Sabemos que viven en Europa, pero no de qué viven, de qué se sostienen. Si sí sabemos de qué vive Ernesto Cedillo, si sí sabemos de qué vive Vicente Fox, si sí sabemos de qué vive Felipe Calderón. Pero de los otros dos, ¿no? De Salinas y de Peña Nieto no sabemos de qué viven. Sin embargo, pues no tienen participación política tampoco. El expresidente Calderón sí, sí aparece en medios y en redes sociales, también con opiniones, pues muy a su estilo y de su línea de pensamiento ideológico. Y del presidente Peña Nieto, pues no se dice mucho más que algún libro que se acaba de publicar sobre su vida privada pero no opina y no participa abiertamente en política. ¿Qué va a hacer nuestro presidente actual? Bueno, es una decisión personal de él, ya anunció que se retirará a su finca que tiene allá en el estado de Tabasco. Bueno, esto ya es una decisión de él, inclusive cuando comentó que solamente regresaría al escenario público en caso de que la próxima presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, lo invite o lo necesite para trabajar por el bien de la patria. Esto ya es futuro, no sabemos, ya no es historia. Simplemente este programa ha tenido como finalidad hacer ese repaso de qué hemos los mexicanos presenciado de nuestros expresidentes, desde Guadalupe Victoria hasta nuestros días, es una constante, es una realidad que los expresidentes están presentes. No podemos evitar el tema. Quizás la solución mexicana de darles una pensión de liste como está actualmente no sea suficiente, hablando con toda claridad y honestidad. A lo mejor habría la, valdría la pena pensar en algún destino específico, como en otras naciones, o quizás darles una pensión presidencial un poco más digna. No lo sé, no es un tema que... En lo particularmente yo esté muy involucrado ni interesado, pero simplemente veo que la vida ha sido, históricamente hablando, pues muy difícil para muchos expresidentes de la República. Algunos de ellos sufrieron bastante, ¿eh? otros la pasaron más cómodamente, pero simple y sencillamente es una realidad histórica el contar con expresidentes de la República. ¿Tienen o no derecho de participar? ¿Tienen o no la obligación de la secrecía? Que yo creo que sí. ¿Tienen o no posibilidad y incluso obligación de escribir sus memorias? A mí me gustaría. Por ejemplo, miren, hay varios expresidentes, como ya hicimos algún programa aquí, que han escrito sus memorias. Naturalmente, desde el propio Antonio López de Santana hasta llegar a las últimas que se han publicado del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por una gama de diversas memorias presidenciales, que seguramente recuerdan, ya platicamos de ellas. Bueno, yo creo que este es un legado importantísimo. Déjenme citar un ejemplo. Para cierta época de México contamos con las memorias afortunadamente, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Es decir, se cubren 18 años de historia de México a través de una visión muy personal y subjetiva del presidente. Bueno, yo creo que sería bueno que todos hubieran escrito o los que sigan escriban sus memorias. Pero, por otra parte, bueno, ¿qué hacer con ellos? Es una pregunta, una pregunta importante y que merecen, por supuesto, reconocimiento todos. Porque ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación, lo cual está reconocido por el Estado mexicano, ya que cuando ustedes visiten Palacio Nacional, pueden ver la Galería de Presidentes. Allí están los retratos en óleo de todos y cada uno de quienes hemos mencionado aquí, desde Guadalupe Victoria, y espero que pronto esté también colocado el del presidente López Obrador, con la característica que en los últimos 50 años. El presidente en turno todavía tiene tiempo de mandar pintar su propio retrato para que quede a su gusto y colgarlo, colocarlo en esta galería. Y así ha sucedido en los últimos por lo menos 50 años. Los expresidentes mandan pintar su retrato y tienen posibilidad de colgarlo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué hacer con ellos? Porque pues hoy contamos con varios expresidentes vivos y seguramente se acumularán en las próximas décadas, hasta que naturalmente la muerte se los vaya llevando, pero es una realidad histórica. Los expresidentes de la República presentes en el México de hoy, con un legado importante, que es nuestro deber y nuestra obligación examinar, eso sí, exigiéndoles el secreto y la discreción de los asuntos que tuvieron a su cargo. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Y primero Dios, ya con otro tema. Aquí nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.